Bueno, mi gente, como pueden ver, aquí está la última fila de aumento que les mostré. Entonces vamos a empezar a tejer las tres vueltas hacia abajo para proceder a realizar la otra fila de aumento, que sería la fila de aumento número 12. Aquí le estoy poniendo esta franja negra, que es la que le estoy poniendo cada 7 vueltas hacia abajo. Entonces voy aquí, estoy haciendo la primera vuelta normal, o sea, vamos a hacer tres vueltas normales hacia abajo, pero nomás voy a realizar una parte aquí y entonces adelanto el video para ya empezar a hacer la fila de aumento número 12. Entonces aquí vamos tejiendo, mi gente. Este es un video que les estoy mostrando paso a paso, ya que hay personas nuevas que quieren aprender a realizar sus atarrayas. Entonces, para eso estamos. El primer video de esta atarraya lo pueden encontrar ahí en la lista de videos. Entonces, esta atarraya fue la que la inicié con 18 mallas. Le estamos poniendo los aumentos cada 4 vueltas. O sea, bajamos 3 vueltas normales y en la cuarta ponemos una fila de aumento. Entonces, aquí ya vamos en la fila de aumento número 11, pero vamos a bajar 3 vueltas normales para poner la fila aumento número 12. Entonces ahí vamos tejiendo, mi gente, y como pueden observar, esta, y lo que estoy usando aquí es terlenca número 5, blanca y negra. Entonces aquí ya este paño tiene casi 2 metros, y como pueden observar, vamos tejiendo, mi gente. Esto es una fila normal que estoy haciendo. Aquí lo puse un poquito en cámara rápida para que no se haga tan largo el video, ya que en su velocidad normal dura como 20 minutos, y pues la verdad no quiero que sea tan aburrido tampoco. Entonces ahí vamos tejiendo, mi gente, como pueden observar. Entonces, mira, aquí ya voy a adelantar el video para proceder a hacer la fila aumento. Mira, entonces, como pueden ver, aquí ya bajamos las tres vueltas desde la parte negra que está ahí, desde ahí hacia ahora, desde ahí, una, mira, una, dos, tres. Entonces, después de esas tres, vamos a poner la fila aumento número 12. Entonces vamos a cerrar la atarraya. Así cerramos la atarraya. Bueno, así la cierro yo. Hay muchas diferentes formas de cerrar una atarraya. Hay personas que la hacen abierta y cuando ya terminan todo el paño la cierran, pero yo les recomiendo que la vayan cerrando desde el principio hasta el final. Entonces, mira, ahí vamos a abrir un poquitico porque los quedó más arriba del nudo. Ahí ya los copares. Siempre, como le digo en cada video, primero se pone el aumento. Vamos a poner el aumento. El aumento, hijo, o crecido, como lo conozco, ¿no? Le hacemos los dos nudos y vamos a cerrarlo acá, y entonces vamos a contar 12 mallas. Cada 12 mallas hacia el lado va a ir un aumento. Entonces contamos una, dos, tres. Pues sí, ¿por qué? Apareció el gringo. Cuatro. Yo voy a ver, entonces que necesito que me mandes el merca. Entonces yo me puse a pensar y vos sos la pelada indicada para la vuelta. Cinco. No, Eric, qué pena con usted, pero yo ya no quiero hacer más esas vueltas, ya no quiero más. Pero escuchame un momentico. Seis. Una propuesta. Era muy sencilla. Vos, y haces la vuelta, te vas a cargar. Siete. ¿Y cómo te pago yo? Con la finca de tus papis. 8. Sí, patrón. Lo que tenemos es gente y plomo como un berraco. 9. No, hermano, es hombre muerto yo. No, hombre. Ya lo vamos a matar. 10. ¿Cómo así? ¿Por qué, patrón? No. Patrón, mire, entiende una cosa. Once. Es que se mete a su casa, ¿cierto? Nos ve la cara de pendejo a nosotros. No, que pena que la patrón.
Pero entonces para verificar hay que contar 3, 6, 9 y 12 pruebas. 3 que están ahí. Y vamos a poner el aumento. Cada 12, cada 12 más ya va a llevar un aumento. Ustedes pudieron ver. Vamos a hacer 3 aumentos más para aguantar el video. Entonces, ¿cómo fueron cerrar? Ya no, una malla. Volvemos a contar. ¿Qué pasó? Dos mallas. Tres mallas. Cuatro mallas. Estamos en el nuevo Star Arena, una escena muy especial porque buscamos cinco mallas. Familia es un dinner party que celebra a los amigos y a la familia. Seis mallas. Compartimos experiencias, momentos especiales, emociones y por supuesto pasiones. Siete mallas. Ocho mallas. Nueve mallas. 10 mallas. 11 mallas. 12 mallas. Entonces, contamos, hay que ir contando para verificar. 3, 6, 9 y 12. Entonces, ponemos el aumento. Como les digo, cada 12 vueltas va a llevar un aumento. Cada 12 mallas, que diga. Hacia los lados, no hacia abajo, sino hacia los lados. Hacia abajo se pone cada 4 una fila de aumento. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo, porque seguro para mi embarazo. 7. Yo recomiendo Gaviscon porque alivia el reflujo y además la 8. Y por todo esto, como Gaviscon, solo Gaviscon. 9. ¿Sigues usando tus manos para ponerte tus zapatos? Da un paso al futuro como lo hice yo con los nuevos Skechers Slip-ins manos libres. 10. El secreto es que los Skechers Slip-ins tienen un cazador invisible incorporado para que tu pie se deslice en su lugar 11. Sin agacharse ni tocar los zapatos. Prueba los Skechers Slip-ins. Verificamos 3, 6, 9, 11. Con frico congelado de 1 en 1 llevando de 12 con esa. Hacemos lo difícil para que disfrutes más fácil. Y ponemos el aumento. Como pueden observar, espere, espere. Venga, tengo muchas razones para seguir adelante. Como pueden observar, esto vamos a adelantar el video. Pues aquí ya llegué al final, casi al final de esta puesta de aumento, de esta fila aumento número 12. Vamos a contar otra 12. 1, 2. No, no lo vemos hasta último, tranquila. 4. 11 y contamos 3, 6, 9, 11 y 12 y ponemos el aumento. O sea, hay que verificar porque a veces pensamos que ya hicimos las 12 y a veces nos pasamos las 12 o hicimos menos de las 12. Entonces, seguimos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contamos. Tenemos que contar
como les digo, para que no se nos pierda la cuenta. Y ponemos el aumento 12, y después de las 12 pusimos este aumento. Entonces, ahí seguimos cortando, allá se ve el final. Ya la unión está andaba hacia eso, hermano, de la anda. Y lo guía. Vos tan grande y es que no, y vos te limpiaste bien. Cortando el hilo donde está el mismo, y esa, la que cierra, hace la malla número 2. Entonces, como pueden observar, vamos contando. Como pueden observar, hay que ir contando 11 y 12. Esta hace la 12. Donde está el hilo colgante, ahí hace la 12. O sea, así como empezó, terminó. Un aumento, 12 mallas. Para que cierra, hace la 12. Así terminó.